Volvemos, seguimos en 8 Televisión Jerez. Seguimos en Lobato en compañía. Estamos con Rancapino Chico, Alonso Núñez. Y antes, permítanme que también les lea una cosita sobre el flamenco de Félix Grande. Y le vamos a dar pie luego a nuestro querido invitado. Miren lo que dice sobre el flamenco en este libro de memoria del flamenco. Dice así: escribo estas líneas al anochecer, junto a una botella de vino. He estado escuchando a solas en la casa vacía una siguirilla que canta Camarón de la isla. A los santos del cielo les voy a pedir. Hace unas horas, los habitantes de mi casa, los míos, mi gente, han ido a otros asuntos. Ya no tardarán en volver. En este tiempo he visto cómo se amortiguaba hasta morir la luz del día, cómo la noche corteja inexorable iba llenando el mundo. Tomé un primer vaso de vino y me entregué, de buena ley y maniatado, a la voracidad de mis recuerdos. A veces uno no tiene a sus recuerdos, a veces uno es prisionero de sus recuerdos, un esclavo. ¿Cada uno se reúne con sus recuerdos cuando se lo merece? No lo sé. Me asomé a los últimos 10 años de mi vida, sintiendo un cierto vértigo, un borbotón de gratitud, algún rumor de cicatriz, algo de miedo, un fogonazo de congoja, un poco de perfume humilde, unos ruidos, unos pasos, unas puertas que se abren, una gran penumbra de manos, rostros que no se apagan nunca. El flamenco. Félix Grande, memoria del flamenco. Don Alonso, ¿cuánto de literatura, de buenas letras hay en el cante? ¿Cuánto necesitas que para transmitir esa música que tú llevas en la garganta y que te apoya la guitarra, tiene ese poderío de las letras, Alonso? Bajo mi punto de vista hay muchas letras muy buenas, pero yo, bajo mi punto de vista, para transmitir lo que uno canta, es cantar lo que a ti te haya ocurrido, ¿sabes? O lo que, por ejemplo, le haya ocurrido a alguien, un ser muy 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 querido tuyo, y tú lo sientas en tus propias carnes, ¿no? No hay nada como transmitir algo que tú lo sientas, pero de verdad. Uh-huh. ¿Sabes? No creo que se transmita igual algo que no te haya ocurrido a ti. Claro. O a alguien muy muy querido, que cantarlo como diciendo, me lo aprendo y lo canto para que da bien. No creo que sea lo mismo la transmisión. Claro. Bueno, y ahora vamos a hablar de la transmisión, o sea, ¿a ti te parece? Sí. De lo que tienes en la actualidad entre manos, de si vas a sorprender a tu público, al público en general, con algo. ¿Cuál es el presente de Rancapino Chico en cuanto a lo que pretende lanzar a la sociedad, a sus devotos, a tus partidarios o a la gente en general? Alonso. Bueno, el presente que yo quiero es, porque yo realmente, si te digo mi verdad, mi mayor deseo en el arte es poder estar satisfecho conmigo mismo, ¿vale? Y yo no soy una persona, yo no tengo ambición, no soy una persona de ambición, vamos a ser sinceros. Soy, ambición en... Soy ambicioso en querer demostrar. En exigente con tu arte. En exigente conmigo mismo y, uh-huh, y en querer demostrar que puedo, aparte de cantar por soleá, que también puedo cantar igual que canto por alegría, que martinete, que tango, que bulería, que fandango, malagueña, que también puedo hacer otros tipos de cante dentro del flamenco y fuera del flamenco. Uh-huh.
¿sabes? Quiero, esta es mi ambición. Tu inquietud. Pero, por ejemplo, que sé que es contradictorio, por ejemplo, la fama no me gusta. Soy una persona necesaria, ¿no? Pero no me gusta la fama. A mí me gusta andar por mi tierra, por mi Chiclana. Me gusta ir al Mercadona a comprar. A mí me gusta ir a pasear normal y corriente. Me gusta charlar. Antonio, ¿cómo estás? Antonio, Tita. ¿Sabes? A mí me gusta el charlar con todo el mundo normal y corriente porque me gusta ser una persona normal. No pretendo ni tampoco quiero ser una persona especial. Yo quiero ser como todo el mundo, ¿sabes? Lo único que Dios me ha podido dar el don de poder hacer lo que me gusta, que es cantar. Pero quiero ser como cualquier otra persona y es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Por eso no me gusta el tema este de tener fama realmente, que sé que es contradictorio a lo que me dedico. Pero, por ejemplo, las redes sociales, eso que está hoy tan en boga, ¿te gusta manejarla? ¿Te gusta estar presente o es necesario estar presente en todas ellas? Tengo gente de confianza que me la manejan, sí, pero no dejo yo tampoco de estar pendiente y de decir lo que yo quiero. Dile a nuestros amigos y amigas de la tele dónde localizar a Alonso Cortés. Alonso Núñez, perdón. Bueno, a mí, bueno, pues me puedes localizar, aparte de en Chiclana, en donde quiera en Chiclana, preguntando por mí, pues me pueden buscar para saber un poco de mis actuaciones y de un poco de mi vida cotidiana en mi Instagram, poniendo Rancapino Chico, y en mi Facebook también, poniendo Alonso Núñez, Rancapino Chico, y en mi Twitter también, Rancapino Chico Oficial. En todos esos lados pues me pueden encontrar y saber un poco también de mí. Y nada. ¿Y de discografía? ¿Hay algo encima de la mesa calentito, Alonso? De disco, pues mira, grabé mi primer disco, que salió en el 2019, creo. Y bueno, se llama Por mi amor al arte. Olé. Es un disco, bueno, pues, que es un disco con mucho cariño, siempre respetando la tradición del cante flamenco, que es lo que yo vengo haciendo, porque yo mi primer disco quise hacerlo como quise transmitir pues lo que a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Y quise, ¿no? Cuento que de dónde vengo yo, ¿no? De la fuente que yo bebo, ¿no? Y lo hice de una manera muy, muy especial, porque lo hice en compañía de mi productor, Domi Serralbo, y con la coproducción de mi representante Almudena de la Maza. Y de ahí pues lo hice en la casa de Antonino Parrilla, en Mairena del Alcor, en un cortijo que tiene él allí, donde vive allí, y nos dio su casa como si fuera la mía, ¿no? Y allí fue mi grabación, es decir, cogimos el estudio de grabación y lo trasladamos al cortijo de Antonino Parrilla en Mairena del Alcor. Uh-huh. Y en compañía de todos mis maestros del arte en general, donde estaba, pues, te puedo aumentar un montón, pero te voy a aumentar unos poquitos, y había muchos más, ¿no? Pero estaba entre ellos el maestro Curro Romero, estaba Panseco, Juanito Villar, Vicente Soto Sordera, estaba María Vargas, Aurora Vargas, Manuela Carrasco, estaba Cristina Hoyos, Valderrama vino también, porque a mí me gustaba mucho su padre, sí. Y estuvo él también. Estaba el Nano de Jerez también, José de la Tomasa, Chiquetete,
mi padre. Una buena reunión, ¿eh? Después de periodistas, entre ellos claro. estaba pues Manuel Curado, estaba también Alberto García Reyes, estaba Manuel Borque, estaba Carlos Herrera. Uh-huh. Y te puedo comentar, había y muchos más que me acompañaron en mi grabación porque yo quería cantar con ellos alrededor mía. Uh-huh. Porque yo para cantar por Soleá, un estudio es muy frío, que no es que no lo vaya a hacer, que yo lo el día de mañana puedo grabar en mi estudio y cantaré por Soleá y cantaré todos mis cantes tradicionales también en un estudio. Me puede salir la inspiración en un estudio también, uh-huh. porque me puedo rodear al ladito de gente conmigo y me puede salir. Gusto, claro. Porque como no me puede salir es mirando una pared y que me diga, ¿no? Empieza ahora. El producto, ahora. Aquí, venga, ahora, 3, 2, venga, ¿no? Es más difícil que te salga la inspiración así. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Y claro, yo dije, es mi primer disco y yo quiero grabarlo, yo quiero cantar, pero cantando. Arropado. Sí, arropado, uh-huh. y sintiéndome, inspirándome con las emociones de estos maestros. Y en mi disco, tú, los goles que se escucha, pues, esos son a tengo tiempo, la gran ¿no? suerte. Son a tiempo, ¿no? Tengo la gran suerte, perdone. Esos son a tiempo porque son de los mismos maestros los que me dan los goles, ¿no? Una satisfacción grande para mí. Claro. Y eso ha sido para mí un sueño cumplido. Ole. Un sueño cumplido que no tengo. Lo digo siempre, pero es que lo contra más doy las gracias, más es que siempre tengo que estar agradeciéndolo porque ellos son los que cumplieron mi sueño. Digo. Sin ellos, con todos los que te he dicho, artista, con mi productor, mi coproductora, sin mis compañeros que vinieron conmigo acompañándome, porque tuve la gran suerte de tener acompañándome a la guitarra Antonio Higuero, a Paco León, a José Rubici, Manuel uh-huh. Cantarote y mi tío el Chicharito de Jerez. Uh-huh. Y al piano vino Diego Magallanes. Tuve la gran suerte de tener unos escuderos de primera. Sin ellos no hubiera salido el disco. Claro. Sin ellos no hubiera salido así, ¿no? Mira, vamos a voy a contar con tu colaboración para un asunto, para hablarles un poquito de esta cocina de Don Quijote de la Mancha. Y lo voy a hilar con la necesidad, la importancia de un buen, en este caso, una buena representante. Hombre, de Almudena, de La Maza, que es sí. mi representante. Sí. Hombre, claro, de Morón de la Frontera. Y tú le vas sí. a decir la receta de Morón. Digo, porque en honor a ella les voy a decir un poquito, luego le voy a pedir una ampliación a Alonso, pero en honor a ella les vamos a decir esas perdices de Morón, sí. salsa blanca o cazadora, claro. 4 perdices, 4 cebollas, 100 gramos de tocino entreverado, medio vaso de vinagre de Jerez, vino blanco o manzanilla, 12 gramos de pimienta, una hoja de laurel, pizca de romero, pizca de tomillo, aceite de oliva, sal y pimienta, 4 dientes de ajo y 4 zanahorias. En la olla o cazuela de barro ponemos una cucharada de aceite de oliva, el tocino y las perdices, las dejamos a fuego medio hasta que se doren. Sacamos las pechugas de la olla, agregamos ajo, zanahoria, cebolla, dejamos rehogar unos 8 minutos y es el momento de añadir el vinagre, el vino, el laurel, la pimienta, el romero, el tomillo y un par de pizcas de sal, a ser posible gorda, y lo dejamos cocer unos 20 minutos. Añadimos agua para cubrirlo todo y tras unos 10 minutos metemos las pechugas. Deben de estar a fuego lento y si es que las perdices eran jóvenes y tiernas, alrededor de media hora más. La idea es que queden tiernas, melosas y luego un poquito de sal, y la comemos, por supuesto, con buen vino, pan de hogaza o pan de leña. Así que, en homenaje a Morón y a Doña Almudena, aquí Qué están bueno. estas perdices de Morón. Pero antes de que nos vayamos, Alonso, ¿tú cómo te apañas en la cocina? Danos una recetita bueno. de algo así apañadito que tú te hagas con todos sus avíos, con todos sus sofritos y tal. Bueno, ¿cómo te apañas tú, Alonso? Yo de comida estoy un poquito perdido, porque, hombre, ya con lo que has dicho aquí, ya, bueno, lo mío es
no es tanto, ¿no? No tiene el peso que tiene lo que tú acabas de decir ahora mismo, pero hombre, yo me defiendo un poco con los espaguetis, con tomate o comida, o cuando hago espagueti con nata. Sí. Que ¿eso cómo el va? Refrito que yo le hago, porque a mí me gusta sencillo, no me gusta con tantas cosas, ¿no? Y bueno, yo el refrito que le echo un poquito de ajo, bueno, aceite, ajito, y un poquito de vino blanco así por encima, y le echo o el bacon o le echo una gambita, ¿vale? Y le echo también, bueno, después le echo la natita por encima, lo muevo con el ajito y estas cosas, ¿no? Para que tenga el sabor, ¿no? Y después le echo los espaguetis encima, el huevo duro, lo voy cortando y hago unos espaguetis de nata que están para morir. Curioso, muy curioso. Están para morir, hombre, no porque lo haga yo, pero yo creo que están para morir. Y después, pues bueno, papas fritas con huevo, que también más o menos me defiendo. Y una tortillita de papa también las hago, también me apaño un poco. Ole. Bueno, te voy a decir, encima del escenario, en cuanto al cante hondo, a los artistas del flamenco en concreto, ¿cómo está posicionada la mujer y cómo está el hombre? ¿Cómo son las artistas cantadoras hoy día y cómo son los... en todos los aspectos de la sociedad se habla de la paridad, que si hay un festival o que si hay una política, si hay una empresa, tiene que haber paridad, la mitad mujeres, la mitad hombres. ¿Eso en el arte, en el flamenco, cómo se lleva, Alonso? Bien, porque yo no veo ahí, yo lo que estoy viviendo yo ahora mismo, yo no veo una diferencia de más o menos ahí. Yo veo que hay mujeres que cantan para reventar y la gente cuenta con ellas igual que con los hombres. Y hay también compañeros, hay compañeros que cantan para reventar y compañeras que cantan para reventar. Y yo veo en los festivales compañeros y compañeras normal, con normalidad y con una igualdad increíblemente buena. ¿En los cachés, en el ámbito económico también se lleva eso igual, por lo que, hombre, yo, tú manejas? No sé, yo no sé lo que sé de cada uno, pero hombre, habrá sitios que habrá que ir por un caché. Es que en este caso cada uno, pues, habrá quien tenga el mismo caché, otro un poco más, otro un poco menos. Pero no depende del género, no depende que sea hombre o mujer. No depende. Y habrá también que ir a sitios también, aunque no hayan caché, hay que ir a sitios también porque haya que estar, ¿no? Y por ayudar a la cultura y por ayudar también al que te llama tantas veces y el que cuenta contigo muchas veces, también es bueno ayudar a esa persona. Y también yo soy partidario que aunque sea a lo mejor los festivales, yo soy partidario de colaborar siempre en las peñas flamencas. Sí, claro. Porque las peñas flamencas son los que primeramente nos ayuda en el arte flamenco a nosotros. Y yo, aunque yo esté en algún día o en lo más alto, en donde esté, yo nunca voy a dejar de ayudar a las peñas flamencas. Uh-huh. Siempre voy a colaborar con ellos para todo, esté en donde esté. Uh-huh. Y lo digo de todo corazón y lo hago hoy en día y lo haría en el momento que tenga que hacerlo. Muy bien, mira, vamos a tener que terminar casi ya, pero antes me gustaría que nos dijeses, Alonso, cuáles son tus actuaciones más a corto plazo para que nuestros amigos y amigas vayan programando las visitas, vale, a tus actuaciones. Mira, yo ahora tengo el 18 de junio se le va a dedicar a mi padre el festival de Alaurín de la Torre. Es verdad que ya está la entrada vendida entera, completa. Se vendió el mismo día que se puso. El 26 de junio estoy en Utrera, en el potaje de Utrera. Uh-huh. ¿Vale? El 3 de julio estoy en Coria del Río, ¿vale? Festival de Coria.
Bueno, me ha salido ahora una cosita nueva que creo que va para adelante. El 2 de julio estoy en San Fernando también. ¿Cuál más? Es que tengo muchas por ahí. Bueno, entre ellas, te voy a decir una farteada. En julio tengo unas pocas, pero ahora mismo, si quieren saber todo el mundo todas las actuaciones, Que vayan que se a metan a mi tus Instagram, a redes mis redes, y ahí y ahí aparece. lo va a saber. Pero hay una que me acuerdo muy bien, que es el 11 de agosto, en González Vía, aquí en Jerez de la Frontera, ¿eh? Para Maravilloso. que la gente lo sepa ya, que esa me acuerdo muy bien, compartiendo cartel con Capullo de Jerez y con Antonio Reyes también. Muy bien, pues don Alonso Núñez, Rancapino Chicos, muchas gracias por haber venido a Jerez, al Guato en compañía. Muchas gracias, Alonso. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Y tengo que decir, perdona que te diga, que me he acordado de otra fecha. En Málaga también, estaré en la Bienal de Málaga este año, ¿vale? El 30 de julio, ¿vale? Que será en Coín, junto a Pedro Granaíno, ¿vale? Y también celebrada a mi padre, que estoy muy agradecido a Jerez y a Cádiz, los puertos. Se le ha hecho un reconocimiento que también se le ha dedicado a él, a Bienal de Cádiz, Jerez los Puertos, se le ha dedicado a mi padre este año y quiero dar las gracias desde aquí. Todo lo que se le dedica a mi padre para mí es un orgullo muy grande y estoy súper agradecido. Yo y toda mi familia y yo Y yo. estamos súper agradecidos por todos los reconocimientos que le estáis dando a mi padre. No, no tengo palabras de agradecimiento. ¿Vale? También los Muchas quería gracias, decir. Alonso, muchas gracias. Bueno, Gracias. hasta aquí hemos llegado. Les hemos hablado un poquito de Juan Salvador Gaviota para recordarles esas posibilidades que tenemos cada uno dentro de uno mismo para mejorar cada día. Y con Alonso Núñez, Rancapino Chico, les hemos hablado también de las profundidades del flamenco, del sentimiento, de las letras, de la música, del entorno, de por qué uno es como es, canta como canta y tiene la personalidad que tiene. Así que desde Lobato en Compañía, muchas gracias desde 8 Televisión Jerez. Y ahora un poquito de más música y letra. Muchas gracias. Rancapino Chico. Toda una familia de cante, toda una vida, toda una estirpe, todo un talento flamenco desde las mismitas honduras del alma. Con el cante en la misma piel de la mar, entre el anochecer y el amanecer, desde su Chiclana hasta el mundo entero. Rancapino, chico, a solas o entre mil gentes, entre las palmas y el compás, juntito y a la vera de esta guitarra, el ayo de su cante y el arte en el caminar. Olé. Rancapino chico, porque es esa imaginación luminosa del cante. Sí, desde chico. Desde chico, ese como albero, el de cada tablao que recorría y recorre andante y sin demora, lleno de ilusiones y vestido de la compostura de una bulería, unos tangos, el fandango, la seguidilla y algo más. Todos los palos en uno, porque no hay cante grande o cante chico, sino cantaores grandes o cantaores chicos. Y Rancapino chico es lo grande subido a las campanas, el rumor de una cicatriz centenaria, la plenitud a espuertas, la piel de gallina cuando se le escucha y las lágrimas del sentimiento que llegan y vuelven entre sus manos caminantes por entre las letras del cante. Sí. Rancapino chico, aquí está. En el escenario, porque es lo suyo, con la generosidad de los grandes, en sobrecogedoras palabras, llenas de verdad, sentimiento, franqueza y eléctrica empatía. Esa que cuando lo escuchas es como si la vida se parara o empezara de nuevo. No sé. ¿Qué más da?
Sí, Rancapino Chico. Toda una familia del cante, o todo el cante en su familia. Toda una vida, toda una estirpe, todo un talento flamenco desde las mismitas Honduras del alma. Entre el anochecer y el amanecer, desde su Chiclana gaditana hasta el mundo entero, sí. A solas. O entre mil gentes. Entre las palmas y el compás. Juntito y a la vera de una guitarra. El hallo de su cante y el arte en el caminar. Rancapino Chico y este cante, su cante. ¿Y qué les voy a contar? Les habló Domínguez Lobato Eduardo.